André Bazin, autor de la antología ¿Qué es el cine?, decía que una función del arte es la memoria, recuerdos plasmados en algún medio para contarnos los sucesos de la vida y de los eventos. Y así, el cine cumple con esta función al poner el celuloide para narrarnos estas historias. Historias que nos muestra la universalidad del individuo. Ejemplo de ello se presenta dentro de la vida de la autora francesa Violette Le Duc, Delphine Violette de Martin Provost, en el cual se muestra las dificultades existenciales de la escritora a mediados del siglo XX y su relación platónica con Simone de Beauvoir. En The Lover, cinta dirigida por Jean-Jacques Annaud, recalca el conflicto amoroso de que tuvo la autora Marguerite Duras en la Indochina francesa a comienzos del siglo XX. O podíamos hablar de la lucha interna que sufrió el músico Ray Charles, el cual es plasmada en el filme de Taylor Hanford, Ray. Además de personajes, el cine exhibe sucesos históricos, como The King's Speech, cinta que sigue a la preparación del rey Jorge VI de Inglaterra, quien sufría de tartamudez, para hablar a sus conciudadanos vía radiofónica sobre la declaración de la guerra a la Alemania nazi en 1939. O los obstáculos durante las contiendas políticas de Harvey Milk durante los años 70 por ser el primer político abiertamente homosexual en la cinta Milk de Gus Van Sant. También se evidencia en la hambruna como resistencia de Gandhi en el filme que lleva el mismo nombre del defensor de los derechos humanos para conseguir la independencia de un subcontinente. Igualmente, la unión de las tribus árabes con Thomas Edward Lawrence contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, manifestada en Lawrence of Arabia, dirigida por Peter O'Toole. Estos son algunos ejemplos donde el cine nos recuerda la vida de personajes para dar a conocer las proezas humanas, en donde los conflictos internos de estos logran que el espectador se identifique. Por lo tanto, el cine hace una semblanza de la historia, una memoria para no olvidar lo que significa realmente ser humano.